Muy buenas, mis felices y felinas. Estamos aquí en un jueguito que se llama... Dejadme ver cómo se llama, porque se llama Worldless, ¿vale? Y bueno, es un jueguito que por lo que he oído es un poquito bonito, es muy cuco. Y no sé cómo de largo será, pero voy a jugar un buen rato. Y si lo tengo que subir en dos partes largas, la subo. Pero bueno, me ha parecido bonito y quiero probar a ver si es verdad. Es muy curioso. Ya veréis por qué. Y así pruebo a ver si vuelvo a oír el sonido en el PC. Así que voy a bajar un poco el volumen de mi casco, aunque los baje casi a tope, por si vuelvo a oír el sonido que oí en el directo. Porque me han dicho que es posible que sea la RAM, que esté mal. Y si es la RAM, o como ha dicho mi tío, que es posible que el Final Fantasy XV me esté jodiendo el PC, porque como está mal optimizado, pues pasa lo que pasa. Uy, ese es especial. Sí, mira, le faltan los cuernitos. Oh, es el diferente, es el patito feo. Vaya. ¿Voy? ¡Ja, ja! ¡Fuera aquí! Hey, perdón, solo quería pintar. Sí, es el patito feo. Pero bueno, ¿cómo contaminas el agua, hijo? Oh. A ese le falta la bola de la cabeza, sí. Lo pillo. Sabía más o menos de qué iba, pero estoy pillando qué es lo que está pasando. Tenemos a uno que es sordo y a otro que es ciego, ¿vale? Curioso, curiosa mezcla. Y me ha gustado el inicio, es muy cuco. Vale, tenemos a este que es sordo, o sea, a este que es ciego, pero escucha bastante bien. ¿Ve? Hace ruido. Y ¿cómo es? Eco localización, ¿no? ¿Puede correr? No, no puede correr. RB. Vale. ¿Este es sordo? ¿O qué es este? Yep. ¿Esto qué hace? Hello. ¡Ah! Vale. He hecho que pase gracias a que... ¡Oh! ¿What? ¡Oh! Es bonito, pero... ¿No tiene sonido? O sea, ¿no hay sonido en los pasos? ¿Solo es música sin más? ¿En serio? Vale, tengo que salpicar lefada. ¿What? ¿Qué se cae? Toma lefada. Venga, pasa. ¿Esto qué es? Vale, estas son pinturas, ¿ok? Hemos desbloqueado una pintura. Es bonito, pero yo no oigo... Vosotros no sabéis, pero yo no oigo los pasos. Está en español, porque poco... Oigo más la música que los pasos, pero venga, va. Pasa. ¿No? ¿Qué haces, tonto? Y se muere. Sí, si no se muere, ha sido de milagro. Vale, a ver. ¿Cómo es? Perfecto. A ver, aquí hay pinturas. ¿De acuerdo? Algo hay que hacer aquí. Qué tonto es. Algo hay que hacer aquí. Ah, aquí, ¿no? ¿Es esto? ¿Qué hay que hacer? Ya. Yeah. Vale. Nos están enseñando a ver cómo hacemos todas estas cosas. Vale. Y esto será la historia, ¿no? Se creó una especie de... Uy, qué miedo. Una especie como de árbol, ¿vale? De los árboles salían frutos y salimos nosotros. Venga, bicho, vamos, sígueme. ¡Sordo! O sea, el sordo soy yo. ¿No? ¡Sí, el sordo soy yo! Por eso... ¡Ah, amigo! Por eso no estoy escuchando mis pasos. Porque soy yo el sordo. No, espera. Ojalá esto. Ah, tiene que ser el grande. Porque es fuerte, ¿no?
Vale, me llevo a este porque con este puedo ver más historia. Es muy bonito, ¿eh? Me está gustando, es muy cuco, es muy como super adorable el kawaii de Sune. Mirar mi polleta, la puta de mi polla. A ver, ¿qué es esto? Entonces, no. Vale, algo malo va a pasar con la mancha negra. La mancha negra es mala, ¿vale? Mancha negra. No, pensaba que igual pasaba ahí algo. Bueno, vamos para allá. Vamos, compañero. No se cae al agua, vale, perfecto. ¡Vamos! ¡Tú! Estoy en el aire, tío. Está un poco. Está un poco como mal. Mal hecho un poco esto. A ver, ¿y por aquí qué hay? A ver, si por aquí se puede ir, es por algo. ¿Y? ¿Eh? Ahí hay algo. ¿Qué coño? ¿Será un niño? No, no, está en el otro lado, a ver. Igual es porque me he equivocado de camino. Pero bueno, me. Mítico juego de no es de Play 1, ¿no? Pero. Algo ha escrito. Vale, no sé qué ha escrito ahí, pero vale. Vale, que no es de Play 1, ¿no? Pero que me recuerda a mítico juego de Play 1, como si fuese de plataformas. ¡Eh! ¡Sí, Peña! ¡Peña! ¡Amigo mío! Eres muy buen amigo mío, cago. Estos tienen ojos y tienen orejas. Yo tengo ojos, pero no tengo orejas. Y él tiene orejas, pero tiene ojos. Me gusta el diseño del grande y del pequeño, tío. Son como muy, muy cucos. Y esto me mola. Que hagas así para tener que escuchar y que se amplíe la vista. He jugado a juegos parecidos así, la verdad. Y me gustan bastante. Son como, no sé, tienen una esencia, tío. ¿No veis? No escuchamos nada, tío. Claro, yo no escucho, pero este sí. Aquí. Pero yo no escucho. Él sí, pero yo no. Aunque es como si lo dibujara, ¿no? Yo dibujo todo lo que veo, ¿vale? Y represento. ¿Dónde está el grande? Se ha atascado, tío, no me jodas. Venga, vamos. A menos tenemos música, pero es un poco rayante la música final. Si no escuchas nada, tío, me voy a rayar mucho de la música. A ver, ¿qué hay por aquí? No sé cómo de largo va a ser el juego, eso sí, ¿eh? ¿Qué es? A ver. ¡Ah! Va a dibujarlo, ¿no? Soy el árbol mangaka. ¿Ya está, amigo? ¿Puedo ir? Sí, me puedo ir. Vale, lo tenía que dar yo, vale. Es que aún no había botón. ¿Tú qué haces? Este también está pintando. ¿Saldrán bichos raros? O sea, ¿amenaza alguna especie de ser que amenace mi existencia? Hay otro para pintar. Más historia. A ver. Sí, más historia, pero no dibuja. ¿Y se está haciendo de noche? ¿O me está dando a mí la sensación de que se está haciendo de noche? No, me ha dado la sensación. Espera, un momento. Un momentito. A ver. Sonido. Quiero ver una cosita, ¿eh? Bájate de música. Ah, no, no. Me había parecido no oír un pitido como en el directo, sino como interferencias. Y como ya he dicho, en el directo de Final Fantasy, en el capítulo 3, no se me petó, pero estuvo a punto. Se petó después el juego, pero muchísimo más. Vale, amigo, tira. ¿Y qué tal? Y todo es comprobar.
Vale, vamos. ¡Tú! ¡Nada más! Que sé que estás ciego, no sordo. ¿Eh? ¿Has visto eso? Chiste malo para ciegos. ¿Has oído tú eso? Llevo una campanita. ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Digo, llevo una campanita. ¿Para qué llevo la campanita? Lo entendéis, ¿no? Por eso llevo la campanita en la cabeza. ¡Qué bueno! ¡Qué detalle más tonto, tío! Pero un detalle muy bonito. ¿Dónde está la campanita? Está ahí. Pero es un detalle bonito, tío. De una mierda ahora, ¿eh? Sí, sí, pero que no veo una mierda es... Ah, vale, claro. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Y si lo dejas de hacer eso, tío? Invocando al más allá de la muerte eterna. Oh, está cayendo algo. ¿Sabía algo? A ver. Sí, sí. Hemos invocado el poder de la... No voy a decirlo. Voy a ser bueno. Voy a dejar ya los chistes sexuales. Parece que el PC ahora va mejor. Yo creo que es el Final Fantasy XV, ¿eh? Me come mucho... ¿Ya? ¿Puedo irme? No hay nada abajo, tío. Vale. ¿Puedo parar ya? ¿O tengo que esperar a que pase algo? What? What? No. No. Eso era lo que habíamos visto, la mancha negra. Me pega una hostia, amigo. ¿Dónde estás, compañero? Venga, arriba. Vamos, campeón. Sí, era el ventilador. Se está escuchando. Creo que es el ventilador lo que estoy escuchando. Vamos a ver, que no veo casi. Vale, tengo que moverlo con este. Este es pura fuerza. El otro todavía no sé lo que hace exactamente, más que cositas. Vale, será solamente llevarlo aquí. Puede ser. Vale, vamos a descubrir un poco más de pantallita. A ver, esto es malo, ¿no? Sí. Y me muero, ¿no? ¡Ah! ¡Se vuelve oscuro! Es como que los posee. Me he muerto por probar lo que es. O sea, he dicho, a ver, quiero probar a ver qué hace eso negro. O sea, lo negro te mata, ¿no? Vale, vale, vale. Es, o sea, ¿dónde está? Ahí está. Esa mancha negra de ahí, la mancha negra, que me recuerda mucho a una película de Nemo, te mata, ¿vale? No hay que tocarla. Entonces, hay que seguir la aventura sin tocar esa mancha negra. Está curiosa la historia. Ha cambiado algo. Me he dejado algo igual. No, quieto, espera. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 dibujos quedan todavía. Vale. Bueno, dibujos. Y seguramente que hay cosas que me he saltado por no haberlas visto. ¡Eh! No, no, no te caigas. Pensé que podía subir por ahí, tío. Y se veía como que se podía subir, ¿eh? Vale. Sígueme, compañero sordo. No, que joder, que sordo soy yo. ¿Eh? ¿Y eso? ¡Qué guapo! A ver, toma, toma lefa. A ver, ¿qué has dibujado? Vale. Vale, ¿cómo hacemos para que se mueva? ¡Ah! ¡Qué cuco! ¡Mírale qué carita! ¡Mírale qué carita! ¡Ay! Se parece anime. Anime kawaii de Suné. Déjame ver tu carita, mírale, mírale qué carita. Si está resonrojado. Oh, gusanito kawaii.
Vale, no veo una mierda. Así que vamos contigo. Vale, hay que ir con este por aquí. Voy a habilitar todo esto porque no sé si se van a cerrar. Tengo que combinar las dos cosas, eso está claro. O sea, el sordo y el ciego los tengo que combinar para avanzar. Y es bastante bonito el juego y me gusta. Me gusta que sea bonito. Aquí. Vamos a ver. ¡No! ¡No! Tenía que pasar. Que tampoco he probado. A ver, ¿eh? Las otras veces no se cerraba, ¿eh? Las flores. Esta vez sí. Vale. ¿Dónde estoy? Tengo que ir deprisa. Porque no veo nada. Vamos. Ven aquí. Sordo. Te caerás. ¿He vuelto al mismo sitio? No, no. Creo que hay por ahí. Creo que hay que venir por aquí. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Sí, hay que venir por aquí. Perfecto. Habrá cosas por ahí, habrá dibujos, pero... como que me la sopla un poco dibujar todo. Y al menos estoy probando cómo se muere. Vale, se muere. Si pisas lo negro, la mancha negra. Y si no te da tiempo a pasar. O te caes, vamos. Es bueno saberlo porque en este tipo de juegos no hay muchas maneras de morir, al menos. ¿Está? Vale, empiezo a ver un poco más. Vale, tengo que subir arriba, me da bien. Espérame aquí, ciego. A ver, ¿cómo subo? Creo que hay una manera de subir por aquí, ¿eh? Vale, sí. Seguramente que se salta por ahí. A ver. Por aquí. ¡Qué licua! ¿Veis? Antes yo dije, antes debería haber una manera de hacer un plataformeo por ahí. Y lo he dicho, ¿eh? Y lo dije y se hizo. Vale, se salta. ¿No saltas, tío? Vale, espera, que me equivoque el botón. Vale, esto es cambio todo el rato, vale. Vale, ¿y cómo salto? O sea, ¿cómo voy para allá? No. Tiene que saltar de alguna manera ahí, tío. O hay que dar la vuelta por algún lado. Vamos a ver. Ah, joder, hay que dar la vuelta, que no lo veía. ¿No? Ah, pues no. Hay que dar la vuelta. Me he perdido, pero me he perdido un huevo, ¿eh? Pero lo que es un huevo y medio. Tú, amigo, no puedes hacer... No puedes hacer que el palo... Voy a mirar por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Soy tonto. Es el único problema que tengo yo, que cuando no me dicen, oye, tienes... no me hacen un tutorial de cómo empezar a hacer las cosas, te debería estar acostumbrado de todos los juegos que he jugado en la vida. Y soy tonto y no lo hago. Bueno, ¿desde aquí o desde aquí? Hijo, por favor, alma de Dios. ¿Puedo bajar? ¿Desde aquí? No, tengo que dar toda la vuelta. ¿Se cierra eso, por un casual? ¿O yo puedo seguir para adelante? Ah, vale, sí, puedo seguir para adelante. ¡Hola! ¡Ciego! Vale, se van a llamar ciego y sordo, porque... Porque no me apetece pensar nombres, prácticamente. Pichi y Glass, si queréis. Este Pichi y ese de ahí es Glass, ¿vale? Sígueme a mí, Glass. Tiene que pintar algo dentro de nada, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Me encanta cómo va Glass. Vale, yo te tendré que subir por ahí. Tú te vas a quedar aquí. ¿No? Sí, no. A ver, Glass, ven aquí. ¿Qué hago aquí? No llego. Espera, aquí se puede. A ver, yo debería llegar ahí, de alguna manera. Pero no llega. Entonces,
A ver, voy a ver con este. Espera, me deja marcar. Hace algo, tío. ¡Ah! Para poder subir yo, ¿no? ¿Eh? Ahora subo. ¡Yepi! Gracias, Glass. Vale. ¿Veis? Epic Glass hacen cosas bonitas. No Blas, No, no Epi Blas, Epi Glass se llama. Blas. No Blas, Es diferente. ¿Esto qué es? ¿Qué coño? ¿Y esto? Ah, vamos a dibujar. ¡Esa es la mancha negra, tío! Claro, la mancha negra está en todos lados. Yo sí que soy una mancha negra. A ver, vamos a ver con este hombre que no. Que casi no se ve. Vale, hay que bajar. Vale, estaba diciendo yo, esos pasos son muy raros. Y quieto. Espera, no. Perfecto. Algo he hecho. ¿Qué será algo aquí? A ver, tiene que ser algo aquí. Vale. No sé, algo he hecho yo aquí. Se ha abierto esta compuerta de aquí. ¿Veis? Como que ha avanzado. Igual tengo. Ah, igual tengo que darle al otro lado, ¿no? Aquí está, el otro. Epa. ¡Pum! ¿Cuánto ha avanzado? Ya está, ¿no? Vale, está ahí. Venga, vamos. Tú te has atascado. Ah, vale, no. Tiene un pequeño puzzle. Los puzzles son tontitos. Ni he visto si... Vale, a ver, amigo mío. Tú eres muy buen amigo mío, pero eres muy tonto, ¿eh? Mira cómo era, cómo corres. Vale. ¿La mancha negra es esto? Es que no me queda claro si esto es la mancha negra, tío. La voy a pasar. Si me muero, me muero. No. Vale. Vale, espera. Vale. Ah. Uno, dos aquí seguro. Y ahora aquí. ¿Son tres? Voy a probar aquí. Uf. Ah, qué bien. ¿Ya está? Ah, vale. Ah, vale. No lo había visto así. A ver, ¿qué es esto? Aquí se tiene que hacer algo, ¿eh? Vale, ya he dibujado algo más. ¿Qué es lo que has dibujado, amigo? Esto... Esto parece una escuela, ¿no? A ver, vamos a ponernos aquí. Tú te pones aquí, tú te pones aquí. ¡Ah! ¡Perfecto! Cinematic. El otro no verá nada, así que no lo voy a pinchar. Hace mucho, mucho tiempo, amigos míos, en una ciudad metida en una raíz de árbol. No puedo continuar porque no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Y así floreció. Fin de la historia. ¿Se repite? Sí, se repite. Se repite, se repite. Vámonos. Tú, vamos. Pues eso no es un trozo de historia, pero ni puta idea de lo que me ha dicho prácticamente la historia. Con este oiría. Con este oiría. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito es ahora! ¡Ahora lo pillo! Hay que ir ahí, ¿no? Has dibujado, ¿no? El árbol. He dibujado el árbol. Vamos para allá. Vaya, hijo. Si no puedes saltar desde ahí. Está guapísimo, ¿eh? Ha sido salir y ver todo eso. Mira, ¿no veis la mancha? La mancha negra. ¡Uy! Tiene venas rojas, tío. ¿Eh? ¿Y eso?
Eso es como un conducto, ¿no? No habrá otros seres por ahí que hacen la, que hacen pringues, ¿no? O postilo, ¿no? Porque me hay que ir ahí, seguramente, para dibujar algo. Así que vamos para allá. Está bonito el juego, a mí me gusta, no sé a vosotros. Quizá no tenga mucha chicha y eso, pero es bonito. Son juegos indies, preciosos, bonitos, kawaiis de Sune. Y a mí muchos de ellos me gustan, como el que me recomendasteis, el Little, no me acuerdo cómo se llama, el de la niña esa. Pues este es parecido, no sé, me recuerdo. Y lo vi, hace tiempo vi, que iban a sacar esto, el que he dibujado, la mancha negra. Y me llamó la atención, me llamó la atención y está, pues está bastante bien. Por ahora lo que juego, ¿eh? Luego igual, el juego no dura una mierda, pero... el agua está muy bien hecha, ¿eh? Todo hay que decir, ¿eh? El agua, a ver cómo suena el agua. Perfecto. Lo único malo es que como llevas todo el rato al que no oye, no oyes los sonidos, tío. Pero claro, no vas a llevar al ciego que no ves una mierda, entonces... entiendes la situación de cada uno. Y eso... eso se cuesta, cuesta hacer, ¿eh? Hacer que entiendas la situación de cada personaje, o sea, de un sordo que no oye nada a, al ciego que no ve nada. Y es muy difícil hacer eso. Yo jugaba unos juegos. Había uno que era, que sí, que era como ciego, que... bueno, no es que fuese exactamente ciego. Digamos que te ponía el ejemplo de que todo era de un color, blanco, por ejemplo, ¿no? Todo el escenario era blanco y tú tenías que tirar pinturas de colores para saber por dónde ir. Entonces estaba bastante bien. Ese me gustó también. Hijo, te atascaste. Además me gustan los sonidos. Mira, ¿me escucháis? Vamos a ir con esto un poco, ¿vale? Que ya sé que no vemos nada, pero al menos así vemos un poco los sonidos. Ese se ha quedado. Me cago en la leche con que os atasquéis, hijos, de verdad. ¡Vamos! ¿Qué tal va el PC? Va, me caigo. Y digo, igual te puedes caer porque no estaría mal. Y ya sé que estás al lado mío, GG. Vale, ¿esto se tira? Vale, espera. No sé por qué sale esa mancha negra, tío. Como si no pudiera ver lo que hay delante. A ver, lo entiendo, ¿no? Entendéis a lo que me refiero, ¿no? De, no lo ve, pero como lo escucha. Vale, vamos a ir con este. Es que ese problema, tío, no se oye nada con el sordo, ¿sabes? O sea, algo parecido hizo Square Enix. Creo que es con... The Quiet Man, creo que se llamaba. The Quiet Man, creo. Y es una pena porque... pues eso, es que no se oiga, tío. Y el sonido en un juego es muy importante. Muy, muy importante. Vale. ¿Ahora puedo pasar con este? Sí. ¿Tengo que bajar ahora? ¿No? Tengo que haber un camino por aquí, ¿eh? Espera. ¿Esto es una cuna? ¿Es como una casa esto? Tengo que poder bajar de alguna manera, tío. O sea, no puede ser. Bájate, ¿eh? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Me he atascado aquí. Pero igual tengo que hacer algo con este. No he mirado si tengo que hacer algo con este. Es que no hay más camino, tío. Oh, sí, pero por aquí. ¿Eh? ¿Qué es esto? Aquí me sale algo. ¿Eh? Ya. Llévame. Muy bien, Blas. Camino aquí, por si acaso. Tenemos camino aquí. También, no he abierto ese. Cabrón, hostia. Perfecto. Vale, a ver. He abierto camino por aquí, no sé para qué. Vale. Ven aquí, ponte aquí. Vaya. ¿En serio? Buah, esto un speedrun se lo pasaría genial haciéndolo en poco tiempo. No sé por qué también me recuerda a un juego... Ay, ¿cómo era ese juego del Majin, chaval? El Majin, que me encantaba ese juego. Era súper bonito el juego del Majin, tío. No me acuerdo cómo se llama, pero era súper bonito, tío. No sé por qué me recuerda.
momento. ¡Hijo! O sea... He abierto todos, ¿no? No sé si estoy en una plataforma que se puede mover o no. Por aquí. Pasar, por favor, amigo. Vale. El problema es que no veo la plataforma. ¿Dónde estoy? Vale. La música no aburre, o sea, la música que hay de fondo. Y ahora que me he dado cuenta, y soy gilipollas, y no voy a poder... Ahora sí. Por cierto, voy a bajar un poco el brillo de la cámara. Porque no veo casi, o sea, me vais a ver, pero así igual me veis un poquito mejor. Es que ahora hace como mucha luz, ¿no? Voy a bajar un poquito esto, la intensidad, ahora sí. Ahora me veréis un poco mejor. Vale, y he puesto el audio del juego en la segunda pista, cosa que no he hecho antes, con lo cual, hasta dentro de un rato, igual no me oís más a mí que al juego, que bueno, igual el juego no se oye tan alto, no lo sé. Pero media hora vais a estar con el volumen alto del juego. A ver, hijo, te necesito ver, ¿dónde estoy? Vale. Amigo. Lefa. Corrida. Aquí. No, pero os parecen casas, tío. Parecen como cunas. O no sé. Aquí vivía alguien, eso está claro. Ven aquí, compañero. Aboy. La cama. Aniki. A ver. ¿Hay algún otro puzzle por aquí? Uy, ¿eso? ¿Eso es agua o se mueve? Pero qué cosa más rara, tío. ¿Cómo se mueven las plantas, no? ¿Y eso? ¿What? ¿Por qué se mueven así las plantas, tío? Vale. ¿Cómo hago esto ahora? Tengo una manera, ¿eh? No lo he visto. Vale. Ahora la acabo de ver. Por cierto, ¿me está siguiendo el... La mancha negra, tío? Que me estaba siguiendo la mancha negra, ¿no? ¿O soy yo? Me da la sensación. Vale, ahí saltas, ¿eh? O sea, no sabes hacer un saltito de mierda, pero bien que saltas ahí, ¿no? ¿Eh? Asqueroso, perro. Vale. Se nos ha abierto el otro, ¿eh? Si no puedo pasar, tío. Vale, ahora sí, joder. Hay otro camino ahí. Pero no sé cómo voy a poder llegar. A ver, igual aquí hay que... Este tío tiene que mover algo. ¿Eh? ¿Cómo has bajado tú? Ay, si había escalera, soy tonto, tío. Soy tontísimo, tío. Vale, otro puzzle, fijo. Por aquí. A ver, amigo. Por aquí va a haber otro puzzle. Así, vale, vale. Vale. Este solo va para adelante y para atrás. Perfecto. Ya hay camino, vamos. Colega. Venga, vamos, ven aquí, ven. Sigue el sonido de mi campanita. Escucho voces en la cabeza. Vale. ¿Os imagináis que estamos al final del juego y se me apaga el ordenador de golpe? Yo gritaría bastante fuerte. ¿Qué vas a hacer, amigo? Estos sonidos, ¿no? Sí, está tocando. Pero no sé si tengo que parar. ¿Puedo parar? Vale, sí, puedo parar. A ver. He parado. Ah, vale, ya la he cogido. Ok, pero he subido para esto, tío. ¿Y cómo paso por ahí? Voy a pasar por ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Que hay otro camino ahí! Vale, vale, vale. Esto era para poder... ¡Eso es! Para poder fichar el... Son coleccionables, vale. Son coleccionables. No tiene mucha historia, o sea... El juego es tirar para adelante, coger los coleccionables y meterte en la inmersión de este juego. Perfecto. Vale, venga. Ya está abierto.
Media horita llevamos, ¿eh? Cuando me he puesto a mirar eso, media horita. No sé cuánto juego será. ¿Cuánto? Igual de 2 horas, 1 hora y media. Tampoco muy lento. Mira, ha pintado otra cosa. Que me da una cosa. Por... No, no. ¿Estos somos tontos o...? Que no, que quiero que pinches aquí. A ver, quiero ver una cosa, ¿eh? Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 6, o sea, no queda mucho juego. Si es eso, tío, no queda mucho juego. A no ser que de repente coja más cuadernos. ¿Hola, amigo? Vamos, vamos, Glass. Epic Glass, vamos. Vamos a llamarle a este Epic, ¿vale? Por no decir Epic Glass. Vamos a, Epic Glass. Vamos a llamarle Epic y Glass. Epic y Glass. Vamos, Epic, o sea, Glass. Yo soy Epic. No sé ni lo que digo. Mancha negra. Vale, que por ahí. Porque por ahí subo yo, ¿no? Sí, por aquí subo yo. Antes, antes de venir aquí, vamos a ver qué hay allí. Por si luego tengo que hacer algo con el sordo o con el ciego. Venir por aquí. O igual el sordo tiene que dibujar aquí algo. Mira, sí, ¿no ves? Aquí hay un asiento para dibujar. Es que lo sabía. ¿Qué has dibujado, amigo? Me he dejado algo, ¿ves? ¡Vale! Es un artista, ¿eh? Epic es un artista, tío. Chiquitín. Le infravaloraban porque era sordo. Pero es el maldito de todos, tío. Jamás. Me gusta más que no tenga... Me gusta más que no tenga... las orejas, tío. Es como más mono, ¿sabes? Como más kawaii. Ya salió pequeñito. A ver, tú. A ver, Glass. Perfecto, a ver. ¿Cómo voy a subir? Porque creo que la única manera de subir es por ahí, que hay una... Está la mancha, tío. Ah, vale, vale. Joder, es verdad que lo subía. Hey, Epic es, el, es fuerte, ¿eh? El cabrón, el niño. A ver. Vale. Oh, Epic, ven aquí. Y Glass, toca. Qué musicota, oye, tío. Esto es mejor que el reggaetón, seguro. Pero eso seguro, ¿eh? Cualquiera va a decir, pero seguro. Eso se llama... La tabla. Ahí ya está. ¿Solo está esa música? Vale, a ver. Hay unos robots que absorben el esa, lo que sería nuestra esencia, por así decirlo. O las maquinarias. Mira, ¿no veis? Es el afro grande. Y supuestamente igual la parte derecha es la iluminación, somos nosotros. Y la parte izquierda es como si se estuviera muriendo porque las máquinas están absorbiendo lo que es todo. Vale, no es por aquí. Sí. O es lo que yo estoy entendiendo. Es una especie de juego que quiere decir algo con la ecología o cosas por el estilo. ¿Es ecológico el juego? Ecologista, oh, tío. ¿Y? No, ese, este es con este, seguro. Sí. Perfecto, me lo imaginaba, ¿eh? Vale, otra musiquita. Eso se llama guirro. ¿Serán, serán instrumentos reales, ¿no? Vale, sígueme, amigo. Vale, me puedes combinar. Vamos a seguir por aquí arriba. Seguramente que tendré que echar una lefada. Ah, no. Tengo que empujar esto. Vaya. Iba a decir, igual la hemos liado. No, no, no hemos matado a nadie, perfecto. No había nadie aquí, ¿no? Y de repente aquí 2 pies. Vale, aquí hay camino, ¿no? Vale, si hay que ir por ahí. Es que no sé si hay que ir por ahí o por aquí. Ah, no, no, por aquí, por aquí. No sé, por aquí primero. Pintura, vamos a... ¿Qué vamos a pintar aquí? ¿Paisaje? ¿El paisaje? El paisaje.
¡Oh, qué bonito tú ahí! ¿Cómo los has dibujado, Tokukos? Vale, y con glass por aquí igual hay... instrumentos. Vaya, no la ha cogido. Esto se llama... ¿Cali? No. Balafón. Imagino que sí que sean instrumentos reales, porque si no... Pero me gusta, es que no sé, es como bonito y como relajante, tío. No relaja, es que a mí, o soy yo, me está relajando el juego bastante, tío. No sé, porque igual es mucho bosque. Me gusta esta pequeña ambientación de bosques. Espera, voy antes de ir por ahí. ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? Vaya, me ha engañado este camino. Y luego me atasco con el otro, ya no puedo avanzar y fin del juego. Antes de ir por ahí... Nada, he vuelto a engañar. Y por eso es muy importante que muchas veces que no haya mapa. Vale, esa piedra se mueve. Vale, ya sé por qué se mueve. No sé si luego la tendré que volver a mover, pero en este caso solo es moverla aquí. Aquí, creo. Se ha encajado, así que no hay que moverla más. A ver, Epic, sube, amigo. Sube. Aquí. Queda la vuelta. Hay que echar una lefada a eso. ¡Hombre, mancha! Más mancha negra, tío. Yep. Vaya, hombre. A ver, apunta hacia adelante, hijo, por favor. Gracias. ¿Qué coño? Ah, vale, vale. Muévete, amigo. No, espera. ¡Muévete, cosita bonita! Mira qué carita. Es que mira qué carita. ¡Míale! ¡Estás arrojado! ¡Estás arrojadito! ¡Mancha! Casi lo piso. Yepa, espera. Deja que abra el camino, compañero. Sí, se apunta hacia adelante, porque... ¡Cómo hago los tíos! A ver, me estás tocando un poco la moral. Vale, por fin. Dios, le cuesta, ¿eh? Cuando hay como una corriente, o sea, cuando está al borde, cosas por el estilo, tío. No... Se tira para un lado. Mancha, se está acercando. ¡Se está acercando! ¡Corre, corre, corre, corre! Eso, tómate tu tiempo. No, no hay prisa. Le va a pillar la mancha, pero no hay prisa, venga. Bueno. ¿Sabéis que estoy evitando, ¿no? La comparación con Somos Groot, ¿no? O al menos lo he intentado hasta ahora, pero no he podido más. ¿Está diciendo algo, mi compañero? ¿Por qué se ha quedado quieto? Estoy escuchando algo, tío. ¡Ah! Mierdecitas de estos. Vale, os estáis moviendo, ¿no? Vale. Y ahora vamos a darle a esto. Vale. Vale. Ok. Vale. Vale, o sea, va a ser este. ¿No? Espera, igual, ese no es el camino. A ver, tiene que ser el camino, tío. Tiene que haber una pista por aquí, ¿eh? A ver, por aquí tiene que haber una pista. Si este se ha ido por aquí, o es porque está... porque está cerrado. Venga, nada. A ver. Vale. Vamos al medio. Aquí hay otro, tío. A ver, ¿qué tengo que dar con este? Vaya, tú te atascaste, con el gusano. Si es que... Pues que no voy a oír, Si se falla o no. Pero aquí hay uno. No puedo ir. Vale. ¿Hay otro aquí o...? Pues sí.
A ver, vamos a probar una cosa, ¿eh? Vale. Tío, o sea, no puede ser que no sea ninguno de estos, ¿eh? ¿Igual este? Pues vamos uno a uno. Este lo probé ya, pero bueno. Es que tiene que ser este, tío. Pero está ahí y no le doy. Le di a este, le di a este, le di a este y ahora este. Me lo imaginaba. Ya solo me queda, pues no sé, ya he probado todos, ¿no? He probado todos, tío. No puede ser, tío. No, no puede ser, no me lo creo. No puede ser, no me lo creo porque, o sea, he tocado todos, tío. Vaya, la piedra no me deja ver. He tocado todos, o sea, no puede quedar ninguno, ¿eh? Igual otra vez. No me queda claro lo que hay que hacer aquí, ¿eh? No me queda nada claro. Vale. ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! Por no mirar. Por no mirar, tío. Dios mío, no me lo creo. De verdad, ¿cómo puedo ser tan tonto? ¿En serio? Por cierto, el micro graba, ¿no? No, no he mirado antes, pero... Sí, sí, vale, vale. El micro graba. Nos estamos acercando a la flor, a la pla... ¡Oh, bonito, bonito! ¡Oh, civilización! A ver, ¿qué has dibujado, amigo? ¿Cuánto queda? Una, dos, tres... Quedan tres. Quedan muchas, ¿eh? Vale. Vamos por aquí, ¿eh? Yo qué sé. Voy por algún lado. ¡Eh! ¡No puedo llegar! ¡Qué puta! No llegaba, tío. Me engañó. A ver, ¿aquí qué hay? Yo voy a mirar un poquito todo. Bueno, espera, vamos a ir primero a este. Porque total. Aquí no llego. ¡Pero bueno! ¡Me he engañado, ¿no? ¡No! 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 Me ahogué. Que tampoco es que te mueras, porque esto no es morirse. O sea, me imagino que morirse será otra cosa en este juego. Está oscureciendo, tío, otra vez. No quiero, tío. No es una mierda si oscurece. Vale, un camino predefinido. Así que vamos por el camino predefinido. Que es este de aquí. Vale, igual es por ahí, ¿eh? Porque por ahí... Me da que me va a engañar el juego. No, por aquí no. No, no es por aquí. Te vas a caer. No. Por aquí. Corre, 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 corre. Mira que podría ser un poco más grandes, a veces, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? No. Vale, llegamos a la civilización. Ahora es un boss, ¿te imaginas? Lo que hay aquí. Estaría guapo, ¿eh? Un mini boss así. Boss para este. Vale. Vale. Vale, espera. Lo he hecho.
es 1, 2, 3, 4. Y este no creo que sea el último. Vale, es 1, 2, o sea, 1, 1, 1, 2. No sé ni cuál he probado. ¿Le probé este? Vale. A ver, Glass, que lo estás haciendo bien, ¿eh? Pero los puzzles de música se me están complicando en algún momento, ¿eh? Capullín. Sube por aquí, anda. Cállate y rómpete la crisma. No te digo yo. Mira, mira, si le cuesta subir y todo. Vamos, hijo. ¡Yeah! Musiquita para ti, corre. A ver, ¿cómo suena esto? Bueno, eso es un tambor, ¿vale? O sea, hasta ahí llego yo. ¿Cómo lo llaman aquí? Ah, encima no lo he registrado. Qué putada. Por aquí. ¡Eh, otra pantalla! ¿Me enseñará algo nuevo? Digo yo, ¿no? A ver. Pero vaya tecnología que tienen, ¿eh? Ojo al dato, que tiene una tecnología que te pasas. ¡Ah, no! Estos son malos, ¿no? Estos serán la tecnología para el mal, tío. Son súper diferentes. Son hembras, ¿no? Son la versión... O sea, la versión femenina son las malas. Me están enseñando cómo... Me están enseñando cómo avanzar. Vale. Me están enseñando cómo avanzar. Vale. Perfecto. No he dicho nada, ¿eh? No son malas. Pero, tío, parecían... Como eran súper distintas. La siguiente parte del juego va a ser, pues eso, con mecanismos. Vale, vamos allá. Son estos mecanismos, además. Pero no sé cómo van. Ah, vale, sí. Dándole a esto, tío. Dándole con el alefado, tío. ¿Lo has registrado, no? Sí, lo he registrado. Vale. Joder, qué susto yo. ¿Dónde le tengo? Ya le he perdido otra vez. Si puedo venir por aquí, igual es porque o puedo dibujar o hay que dibujar arriba. No, instrumento de música. Y esto es... Otra vez lo mismo. No, es otra vez el mismo, ¿eh? Se está repitiendo, ¿eh? Y eso ya... si se repiten los instrumentos... Mala señal. ¿Dibujito? No, no sé, verdad. Hace rato que no dibujas ya, compañero. Aquí hay algo dentro. ¡Oh! Pero bueno, ¿qué clase de mecanismo tienen en esta civilización, tío? Se mueven las cosas. Qué poco me va a gustar esto, ya veréis. Ya te digo, qué poco me va a gustar esta parte del juego. Más puzzle que otra cosa. Bueno, esto lo hago... se ve, es grande. Vale, ¿no se puede mover para allá? Vale, bueno, es porque tengo que... vale. Y ahora se subirá, ¿no? Esa plataforma, ¿no? ¡Eh! ¡Qué listo soy, tío! Vamos. Vale, me estás... Eso voy a decir. Si me estás siguiendo. Perfecto. ¿Y esto? No. No puedo tapar el otro porque está... Pero... ¿Ya puedo correr yo por aquí? No, espera. ¡Eh! ¡Venga! ¡Corre! ¡Que se da la vuelta! ¿Amigo? Vale. Ahora pregunta a mí, ¿por dónde vamos? Vale, paisaje. Epic, dibuja un bonito paisaje, ¿eh? Que te veo. No, lo que me sorprende es que hay... como el color de las pinturas en sitios estratégicos, ¿eh? Es que así calculo, ¿eh? ¿Cuánto queda de juego?
Calculo, porque... ¿Me sigues, no? Vale, perfecto. Vamos, Groot. No quería hacer la comparación y se me ha venido a la cabeza. Creo que hace más cosas el ciego que el sordo al final, ¿eh? Me da a mí la sensación. Espera. Es que tengo que mirar, ¿eh? Calcular. Vale, a ver. Ponlo aquí. Amigo. Vale, eso es. Ok, ven aquí, corre. Que eso se levantará en cualquier momento. ¿Y bajar? No. Tengo que subir. Te quedas aquí, ¿eh? Tendré que darle a esto. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! Venga, 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 que se muere. Que nos morimos. Pues casi, casi la palmamos, ¿eh? Vale, hay que ir aquí. No, no llego, tío. Joder, que no llego. ¿Qué hago entonces? Si no llego. ¿Este le ha pasado algo nuevo por aquí? Sí, ha pasado algo. Vale. Vale, han cambiado las cosas. Ahora han cambiado las rutinas. ¿No? Tío, no. ¡Ah! Esta tengo que cambiar, joder. Ahora sí, ¿no? A ver. Perfecto. Ahora han cambiado estas rutinas. Ah, no, ¿qué ha pasado? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pedazo de bug, chaval! Vale, y ahora tengo que cambiar esta de aquí. Ok. Esto, perdona. Mierda, ya sé cómo va. Ya sé cómo va. Vale. A ver, ahora cuando pase yo aquí, tengo que ir corriendo a poner este otro y darle. Ahora. ¿No? ¿Qué demonios? ¿Cuántas hay? ¿Hay una? Aquí hay otra por aquí. No puede ser. No, mira. Joder, hay otra aquí. Pensaba que era esa la que había dado. Vale. No, esa está la que queda. Dale, hijo. Perfecto. Ahora sí. Ahora creo que ya está, ¿eh? Vamos por aquí. Ahora esta de aquí tiene que estar cambiada. Pero bueno, ¿por qué no está cambiada? ¿Hay alguno más? ¿Si le he dado? Tío, ¿le he dado? ¿Cuántas veces le tengo que dar? ¿Cuántas veces tengo que dar esta puta vuelta? ¿Este puzzle de los cojones? Vale, ya está, por fin. ¡Ea! Me estoy mareando. Ahora no sé si estoy yendo bien. Creo que estoy dando vueltas como un tonto. Vale. ¿No? ¿A qué la ha jodido? Vale, no. Igual no, ¿eh? Sí que es por aquí. Vale. ¿Es por aquí, no? ¿O no? Ya, es que no lo sé, tío. ¿Y qué ha pasado? Joder, se ha bugueado, tío. Mira, me he metido debajo de las... ¿Me morí? Puto control. Se ha bugueado, tío. Se ha metido debajo de la... Me cago en la hostia, tío. Ah, es aquí. Ah, mira que bien, el puzzle está hecho. Y además es de día, mejor. Así veo más. Vale, pues con aquí. Aquí. No te bloquees, por favor. Solo te pido que no te bloquees. Vamos por aquí. Ahora aquí se ha bloqueado. Tío, se bloquea. ¿No veis? Se buguea, tío. Se buguea. Otra vez. No puedo hacer nada, tío. ¿Si se buguea? ¿Se buguea? ¿Qué hago, tío? A ver, vamos a mirar con este. Primero voy a llevar hasta ahí. Porque ciego no veo nada. Vale, por aquí, por aquí, por aquí.
Y ahora este aquí. El problema es que ahora no me puedo mover. Pero vamos a mirar. A ver ahora. Espera. Se complica mucho la cosa, ¿eh? Creo que por ahí no tengo que ir, porque se buguea. A ver ahora. ¡Qué licua! No me queda otra, ¿eh? Por aquí, ¿no? Perfecto. Por favor, no te buguees, ¿eh? No te vuelvas a atascar, porque... Mira, había otro camino por ahí, creo. Vale, agua. ¿Has dibujado? Has dibujado todo un camino, ¿no? Lo que veo. 1, 2, 3. Quedan 3 hojas. Quedan 2 hojas de 2 y una hoja de 4. ¡Hola! ¡Glass, amigo! Gracias por salvarme. A duras penas he salvado. Se acabó la música. Mala señal, ¿eh? Venga, vamos. Vamos por aquí. Esta puerta está abierta. Glass, puedes pasar. Eso iba a decirte, ¿eh? Puedes pasar, no me toques los cojones. ¿Otra más? Pues sí. Joder. El juego va a ser rápido, ¿eh? Va a ser más rápido igual que con la de Miss Fortune. ¿Era? Eso era 2 horas, ¿no? O 3, eso no me acuerdo. Dije, va, juego hasta jugar. A ver cómo va la iluminación de la cámara. Perfecto. Es lo que tenía que haber ajustado al principio. Pero me preocupaba más que el PC no me petara. Que si peta, se borra toda la partida. Aunque no sé por qué lo digo, porque... Bueno, si lo digo es porque si veis el vídeo vais a saber que estoy preocupado hasta que le dé a parar el vídeo. Que luego igual le doy a parar el vídeo y se peta. ¿Os imagináis también? Sí, es gracioso. Y todos somos Groot. Es el mundo de Groot. ¿Te imaginas ahora aparece Thanos aquí? ¿Thanos y destruye todo el universo? O sea, todo este planeta. Oye, pues tendría sentido al final. Había un planeta que era de Groot. ¿Eh? ¿Papá Groot? ¿Te imaginas? ¿Aparece Thanos aquí y nos destruye? Somos los vengadores de este planeta. Bueno, que parece ser que tu civilización fue destruida y vosotros fuisteis los únicos que sobrevivisteis. Un ciego y un sordo, los únicos. Perfecto. Si hubiera oído cómo se rompe la hoja. ¡Vamos! ¡Yah! Tengo que manejar con este, porque si hay que manejar con este vamos mal, ¿eh? Ah, no, no, vale. Es que si veo con este, o sea, si quiero escuchar, no veo con este. Y creo que es más impresionante ver que oír. ¡Agárrate! Vale. Vale, ahora sí que te vas a tener que agarrar fuerte, ¿no? Mira, ya estamos en el gran árbol. Agarrarse fuerte. Me da que nos vamos a caer, ¿eh? Nos vamos a hacer daño, de verdad. ¿Esto no era civilización? Y fuimos creados. ¡Pumba! Vale. Perfecto. Vale. No puede ser muy difícil, ¿eh? Tiene que ser todo recto, tío. No. Tiene que ser una manera. Tiene que ser todo recto. No me toque los cojones, ¿eh? Vamos. Pues el puzzle de las ruinas tampoco ha sido muy difícil. Este será el más complicado, seguro. Porque contra más te acercas al final de un juego, más complicado se hace. Siempre pasa eso. En el juego de los Isos se lo decía Homer. Bart, cuando te acercas al final del juego se hace más fácil, ¿verdad? Sí, papi. Sí, se hace más fácil. Lógica de los videojuegos. Contra más te acercas al final, más difícil es. Sería gracioso que hubiera un juego que empezara como muy difícil, pero que luego fuese un paseo. Pero en guión, digo, ¿eh? Paseo, literalmente. Vale, ¿qué por ahí? Es que no sé si voy a bajar por ahí, a ver lo que hay. Primero, ¿puedo bajar? Si puedo bajar, es por algo. Pues porque hay un instrumento o porque puedo pintar. Vale, pintar no me parece. Por aquí. Y aquí.
¡Me suicido! ¡Hay mancha! ¡Eh! ¡Está la mancha! ¡Hostia! Esto está repleto de mancha. Pensé que era agua, ¿no? Pero es mancha, tú. Ojo al dato, ¿eh? La mancha invade. Ese es Thanos, tío. Thanos ha tocado el chasquido otra vez. A ver. No. Vale. No. Vale. Vale. Uno. Dos. Tres. No puede ser. Vale. Uno. Dos. Tres. ¡Me cago en la leche bendita! Como no hay ritmo. Yo mato a este juego. Uno. Dos. Tres. ¿Más todavía? Joder, tío, ya no sé a dónde va. Mierda. Uno. Dos. Tres. ¡Ay, le he mao, chaval! Mierda. Se levanta la tapa. Ah, sí, se está levantando la tapa. Mierda. Joder, chaval. Vale, ahora es aquí. Ahora es aquí. No me acuerdo qué le di ahora. Le di a este, ¿no? Vamos a darle otra vez aquí. Y ahora aquí otra vez. Ah, no. Ya está, ya está. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es que, tío, aquí hay como que me lo dicen, pero que no tengo ni puta idea de qué significa. ¡Eh! Y creo que había que ir para atrás para alguna pintura, seguramente. Vamos a ir para atrás luego, porque seguramente que hay una pintura. A ver. El agua es limpia, nos cura, nos vive. Y el árbol necesita agua. Y las mujeres planta, plantaron las plantas, lógicamente, porque son mujeres planta, ¿no? Y ya está. Y esa es la historia de las mujeres planta. Vale, voy a ir ahí porque ahí arriba no he ido. Igual hay para dibujar algo, ¿eh? Porque si este es el puzzle principal, me he dejado algo. Y quiero saber qué me he dejado. Vale, ¿qué hora es? Porque no sé si... Vale, perfecto. Vamos bien. Bien de tiempo. Seguramente que no haya nada. Uy, va, que me caigo. Seguramente que no haya nada y simplemente hay un... ¿ves? Me imaginaba. Pero quería ver, igual había algo para pintar. Que nunca se sabe. A ver, Glass, ¿estás detrás mío? Vale, no te caigas, ¿eh? Es que le veo. ¿Te imaginas que de repente me doy la vuelta y Glass? ¿Glass? Y de repente enfoco a otro sitio y Glass ahí partido por la mitad, con la pierna por ahí, sangrando savia de árbol. Epic por aquí todo triste, se arranca el huevo que tiene en la cabeza, se suicida, se lo va comiendo, se vuelve un caníbal. Glass, o sea, Epic el caníbal, creo que es por ahí. ¿O es por ahí? Es que, tío, ya no sé por dónde ir. Hay tantos caminos ya. Me dejaré cosas. Y pensaba que eso era mancha. Me dejaré cosas porque no sé cuál es el camino correcto, ¿ves? ¡Eh! Me habré dejado cosas, ya verás. Ahora voy a mirar. Voy a mirar. ¿En qué cuaderno de pintura estamos? Hostia, ¿estamos aquí? Quedan dos pinturas, ¿eh? Me he dejado una. Quedan dos pinturas. ¿Para terminar el juego? ¿En serio? ¿En serio? ¿Really? Puede que sea una chorrada el juego, ¿eh? Pero modelar esto... Para mí, vamos, cualquier cosa que hagan estas personas son la hostia. Vale, por aquí paso yo, seguro. No. Glass. ¡Me cago en tu vida, Glass! Ven aquí y ayúdame.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo oscuro? ¡Eh! Ah, amigo, ahora necesito glass. ¡Joder! ¿Me suicido? Mira a ver cómo es la... Nah, vamos a hacerlo bien. Porque no te mueres, por lo que veo. Se abre una trampilla abajo. Creo que no pasas, ¿eh? Por narices no pasas. Corriendo. Vale, aquí sí que paso corriendo. Y aquí también paso corriendo. Perfecto. Menos mal que tenemos el oído de Glass. Porque si no, no hubiéramos pasado eso, tío. Tío. Me encanta que lleves una venda, tío. Pareces una tortuga ninja. Pareces el Groot ninja, chaval. ¿Una bola de demolición? No sé si subir por ahí. Bueno, seguramente hay que subir por ahí, así que vamos a mirar qué hay aquí primero. A ver. ¿Hay algún instrumento para pintar? No, por ahí es donde he pintado. Tío, la mancha, tío. Hay mucha mancha. ¿Habrá que tirar una bola de demolición aquí? ¿Que encaje? O Glass, tú tienes que darle aquí. ¿What? ¿Es un tambor? ¿Todo esto es un tambor? ¿Este bicho de aquí es música? ¿En serio? No sabe, mira. Hay un dibujo ahí que te dice... No sabe para qué sirve. Vale, no tiene lógica. ¿Es posible que al principio existieran las mujeres planta, crearan este mundo? Epa, no es por aquí. Crearan este mundo, ¿no? Y que supuestamente la mancha haya estado absorbiendo todo ese mundo y los pocos que han sobrevivido no tienen ni idea de toda la tecnología que tienen ahora. O representa que la humanidad, la mancha es la contaminación de la humanidad y nosotros hemos manchado todo. O sea, bueno, sí, ¿no? La mancha. ¿Lo hemos destruido todo? Vale. Imagino cómo va esto, pero bueno. O sea, ¿puede ser todo eso? Sí, es una idea, ¿eh? Pero bueno, las ideas son bienvenidas siempre. Vaya, petardo. No, no. ¿Qué ha pasado? ¿What? Esto está bugueadísimo. Está lo siguiente. Está bugueadísimo, chaval. ¿Tiene bus? Como para parar un tren en algunos sentidos. Tiene bugs como para parar un tren, chaval. No voy a ir otra vez a darle tambor, ¿eh? Eso está claro. O sea, he tenido que reiniciar tres veces. Y bueno, lo habréis visto. El último punto de control. Tres veces o dos, no me acuerdo. Y ya me he muerto aquí por la cámara, tío. Guau. Necesita arreglarse, ¿eh? O sea, el juego es bonito, pero si saliera sin bug, tío, si se puliera más estas cosas, salían mejor. Es una pena que tampoco se pueden sacar en físico, porque, bueno, eso, digital, no es que... Vale, no sé si ir para arriba primero. Vamos a ir para aquí primero, antes de que se me vuelva otra la cámara. Hay que seguir. Tío, el problema es que se hace de noche, ¿eh? No veo. Vale, es para subirle, ¿no? Pero espera un momento. Sí, no, no. Claro, porque por ese camino no se puede ir. Hay hojas. Vale, ahora nos ha bugueado, ¿eh? La cámara, perfecto. Yo le he dado, ¿eh? Kirikua. Vamos. Pero es que no sé por dónde. Hay muchos caminos por los que seguir, tío. No tengo ni idea de por dónde ir ya. Por aquí vamos. Yo qué sé, derecha. Pues no, pues izquierda. O venga, por tocar los huevos. Vemos que está súper cerca, ¿eh? Del objetivo. El objetivo es
conseguir la gema del alma, del tiempo, del espacio y restaurar mi planeta. Mira, yo creo que las hojas están de esta manera porque se están marchitando con el poder de la mancha, tío. Me da miedo la sensación, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Pensé que había algo y no hay nada. O hay algo y no lo he visto. Bien, manivela. Manivela para ti, seguro. Vale. Te tengo que llevar. No, 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 no. Esquivicua. A ver, ¿qué hay aquí? Va a subir a este, perfecto. Vale, esto es un pequeño puzzle por lo que veo. Este ya es el puzzle seguramente largo. ¿Eh? ¿Por qué ha caído? ¿Por qué ha pasado? Espera, espera. Ya había algo, podía bajar por ahí. Bueno, seguro no pasa nada. Yo puedo caminar por aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner aquí porque no sé si luego aquí voy a tener que llevarle al pavo, así que lo dejo ya aquí de por sí. Vale, lo voy a dejar aquí porque eso es, sabía yo que había que hacer algo. ¿No? ¿Y ahora? Este baja. Ahora él sube, ¿no? Eso es. Vale, y ahora lo siguiente es lo que hay que hacer rapidito. Se tiene que poner ahí, ¿no? O hay que ir hacia adelante. Vale. Vale, tengo que hacer que suba. Así que... Glass, ven aquí. Ven aquí, que necesito... ¿Cómo es esto? Había otro por ahí y no sé, no lo usé al final, tío. Vamos para allá. Ven aquí, porque no sé si... ¿Está? ¡Wow! Me lo he dejado. Ven aquí. Ven aquí tú, que no me puedo ir sin ti. ¡Vamos! Joder, tío. Ven aquí. Tengo que meter yo, ¿eh? ¡Chorro! ¡Chorro! ¿Vienes? Ahora sí sales, ¿no? ¿Eh? ¡Qué listo! ¡Qué listo! Bueno, el PC va bien. Yo creo que es el Final Fantasy XV, ¿eh? Me come mucho... Me calienta mucho, yo creo que el PC me da a mí, ¿eh? Vale, a ver. Ven aquí. Glass. No, no, no. Ahora sí. Vamos. Hijo, te tengo que manejar yo, ¿eh? Estás ciego, pero... Mira, ahí hay algo para mover. Así que igual habrá que meterlo aquí. Lo más seguro. Sí, hay que meterlo aquí. Vale. Vamos para allá. A ver, me voy a poner desde esta posición. Quítate, Bepic. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. De repente parecía que había un terremoto, tío, en el juego. Vale, vamos a soltar. Vamos aquí. Tú vete para arriba ya, hombre. Tú ya puedes empezar a ir para arriba, porque... En vez de quedarte a lo del otro... Ahora pasas, ¿eh? O sea, hay un hueco por ahí que otras veces ni pasaba y ahora pasa por cojones. Es que... Yo. Otro soto. Y más. ¿Abajo? Perfecto.
A ver, no veo una mierda, casi. A ver, tú, Glass, vale, eso es, eso te iba a decir. Perfecto, vamos, venga, ven para acá. Vente para acá. Bien, vamos. Estos juegos no son muy largos. Te lo haces en una tarde, una horita, prácticamente. Conozco a uno que se hace... ¿Cuántos juegos, Se hace juegos, Dakuchi. Dakuchi, hablo de ti. Uy, ¿qué es eso? Ahora me da un miedo cada vez que petarde el juego porque... No sé si es porque... El PC va a hacer... O... Que lo está haciendo. Vamos, que simplemente ha sido un tirón. No sé, pero ese sonido... No me gustó nada. Y digo, ayer a la tarde hizo el sonido y... Y luego lo hizo en el directo. Menos mal que en el directo no petó. Menos mal. A ver, quiero mirar las pinturas. ¿Cómo vamos de pinturas? Quedan dos, todavía. No veo por dónde hay que ir, tío. ¿Por aquí? Por aquí. Me está petardeando mucho ya. Pero, quiero mirar una cosa. CPU, o sea, el ordenador va normal. El CPU va casi a la mitad con este juego tranquilamente. La memoria, bueno, está bajando. Y el disco duro va a 1%. El CPU, vos, va a 46, ¿vale? Es normal. Y la memoria hasta 49. Pues eso, no sé. No sé, pero me da miedo, tío, me da miedo. Ya ha pasado una vez, me da miedo. La cuestión es que si tuviera que volver a pitar, o sea, si tuviera que volver a apagarse, debería pitarme al menos otra vez. Creo que es la RAM, ya digo. O sea, tres pititos seguidos tiene que ser la RAM. Oh, no me jodes. ¿En serio? No me imagino. A ver, vamos a ver desde aquí. Lo sabía, tío. Es que no hay pistas. No hay pistas, bueno, igual sí. A ver. Aquí se supone que dice que hay que ir a escala todo el rato, pero no va. ¿En serio? Faltan estos dos. Este. ¡Puta madre! Televisor. Escuela. Bueno, te vas a sentar ahí, amigo. Iba a decir, la pantalla está cortada. Vale. Supone que es una máquina, ¿no? Que está absorbiendo... Sí, se repite todo el rato. Solo es eso. O sea, ¿están absorbiendo el poder de estos bichos? O sea, las mujeres árbol crearon un aparato que absorbía el poder de la savia o algo estilo. ¡Wow! Eso es eso. ¡Esa es la savia! ¿No? Estamos ya al final. Vale, no por aquí. Estamos al final ya. Se está muriendo y por eso nos vamos a morir nosotros. ¡Mira, sí, sí, sí! La tienen enganchada. Pero no me he encontrado ninguna mujer árbol por ningún lado. Igual me los encuentro ahora como super mini boss.
sé. Yo he hecho ahí algo, pero... Ah, igual, igual he parado eso. Vale, para pasar, ¿no? Más rápido igual. Tú deberías de venir para acá, porque luego no vas a poder pasar. Yo solo te lo digo. Corre, gilipollas, ven aquí. Lo digo yo. Ah, no, no puedo pasar, tío. Vale, sí que puedo, pero me muero. Ah, vale, perfecto. Pero no hay camino, ¿no? O sea, yo no veo ningún camino. Esto se para. Voy a ser... Igual tengo que parar. No. Quédate tú ahí abajo. Vale. ¡Ah! Vale. Hay tanto sonido que está desde de puta madre. ¿Qué ha sido eso? Vale. Demasiado sonido. ¿Se puede ir por aquí? Sí. Lo dejo aquí. Vale, aquí tengo que hacer algo. ¿Algo con esto? Para ponerlo ahí encima, igual. No me deja. A ver, ¿qué puedo ver con este? Es que no veo casi nada. ¡Ah! Amigo, ya lo pillo. ¿No? Espera, si eso se ha puesto ahí. ¡Ah! Espera que se paren. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora ya puedo bajar con este, tranquilamente. Pasar, porque ha tapado esa iluminación. Y continuar con él. ¿No? O tengo que subir. Él baja, así que... Vale, espera. Si él baja... No veo camino por ningún lado. Este no puedo moverlo. Demasiado pesado para él. Muy crío. Bueno, a ver, ¿qué? Ya, ya, ya. Para. Tú no puedes. Tiene que haber otro camino por un lado. No estoy viendo porque estoy... Demasiada oscuridad. A ver. Igual es él que tiene que subir. Me queda claro que este, si viene aquí, es porque tengo que llevarle allá. Pero no me queda claro en qué dirección tengo que ir. Ah, vale, vale. Vale, joder, no lo veía. ¡Mancha! Si lo pillo, me mata. ¿Eh? ¡Ah, claro! Porque así se ilumina. Ahora me ciega a mí. ¿No ves? Ahora le ciega al niño. Vale, y ahora no me ciega. ¿Por qué? Porque no lo tengo delante. Uy, que eso tengo pegado. ¿Esto qué es? Vale, no, espera. Contigo. ¿Tengo que subir? Ahora sí.
Hay que desengancharle las tres, ¿no? Vale. He desenganchado una. Perfecto. Una menos. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar por aquí? Joder, macho. Hay una vuelta más tonta, ¿no? ¿Y tú das la vuelta como un campeón o te tengo que llevar siempre de la mano? Se quedará ciego. No te preocupes, yo te tapo. Ah, tapado. Venga, tío, para adelante. Venga, te tapo otra vez, mira. Te tapo, venga, para adelante. Tío, te he tapado. ¿Qué pasa? Ah, amigo, vale. Hostia, pues da fuerte, ¿eh? No me queda claro si es por aquí o por lo otro lado. Ahí, así que perfecto. Ahí está aquí. A mí no me queda clara una cosa. Esa plataforma ahí de alguna manera. O sea que el chiqui tiene que ir para algún lado. ¿Vale? El chiqui tiene que ir para algún lado. No sé por dónde, pero tiene que ir. Por algún lado. Porque dejase caer, ¿no? Porque no se deja caer. Hostia, pega fuerte, ¿eh? ¿Veis? No me deja caerme. Vale, esta parte me complica a mí la cosa, ¿eh? No pillo qué hay que hacer, ¿eh? Lo digo en serio. Vale, está esto, ¿vale? ¿Qué hace? Esto. Pues se queda ahí ciego. Y esto. Pero por aquí atrás no se puede ir, ¿no? Es que va andando encima, ¿sabes? Hostia, me he quedado ciego, ¿por qué? Es que solo voy andando, tío, y me jode un huevo. Tú, dime por dónde tengo que ir, que me he perdido ya. Por aquí atrás no puedo ir. Por ahí tiene que ir el otro. Ah, lo estoy viendo. Joder, majo. Oh, es que casi no se ve, ¿sabes? Tenía que haber sido otro color. Claro. Ahora, si le tapa. Vamos a ponerlo justito ahí. Ush, casi. Va justito, ¿eh? Vale, ya está, perfecto. Va justito eso, ¿eh? Ojo al dato. ¡Ya! Va despacio hasta para caer. Va despacio hasta para caer. No me jodas que se baja, tío. Tan rápido. ¿En serio? A ver, ¿qué hay abajo, por cierto? Abajo no hay nada. Abajo simplemente subirías hasta llegar aquí. Y ya está. Ah, espera. No sé para qué, pero bueno. Lo siento, chiquitín, pero te tocará... Tocará quedarte ciego de vez en cuando por aquí. Ok.
Ah, vale, ya está. Ya no se queda ciego, perfecto. Zasca, zasca, zasca. Llegamos para adelante. Debería de caer, ¿eh? En cuanto le diera la luz. Hostia, ¿eh? Pues... buena luz es, ¿eh? Porque... mueve eso. Ya está. Perfecto. ¿Puedo venir con esto por aquí? O... no, no lo tengo que mover más. ¿Vienes? Ahora sí que debería pasar, ¿eh? El niño se está quedando ciego, eso está claro. ¡Buah! ¡Qué hostiones en todos los ojos, tú! ¡Venga! Ya vale, hostia, que me estoy quedando ciego yo también. Venga, te llevo a ti. Vamos. ¿What? ¡Ah, claro! Ahora el sonido, tío. ¡Hostia! Ahora van a ir los dos puteados. Claro, ahora van a ir los dos puteados. ¡Hostia, hostia! Me caigo. Chavos, es el momento, ¿no? Donde los dos apoyan, ¿no? Donde a uno le duele tanto los oídos y al otro los ojos. Hay que ayudarle al corazón. ¡Viva! Ahora debería sanar, si no es tarde. Y antes me llegó un mensaje. ¡Por fin! Pasa algo, ¿no? Va a pasar algo. ¡Ara de Kapun! La gema del alma. ¡Ah! Ya está. ¡Ah, mira! Han hecho ahí un campamentito todo kawaii. Claro, uno pinta, el otro, como puede escuchar, hace música, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el chiqui? ¡Ey, el chiqui! Que no le veo. Ah, está ahí. Es en plan, ¿has visto qué cosa más bonita he pintado? Digo, ¿tú me puedes oír, cabrón? ¡Y ya está! ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Nada, ¿no? O sea, ya se ha oscurecido, lo siento si se ha oscurecido al final. Una horita y media, prácticamente. Voy a poner un poquito la cámara, un poquito más de iluminación. Ya veréis, ahora me vais a ver mejor. Un poquito, justo. ¡Ya está! Bueno, a ver, vamos a decir un par de cosas, ¿vale? El juego es bonito, el juego es cuco. Es una idea bonita la de que un ciego y un sordo se tengan que apoyar para ir hacia adelante y conseguir su objetivo, que es salvar lo que sería el planeta. Mira, un Real Engine, se notaba que estaba hecho por un Real Engine, no un MIT. Y me ha gustado, no sé, porque es como relajante, ¿no? O sea, ya esta opción de ir con el ciego o con el sordo, vamos. ¿Y qué más hay que hacer? Bueno, ya serían los coleccionables, pero no los voy a hacer. Vamos a mirar qué he coleccionado. Es bonito, a mí me ha gustado, vale. No le voy a dar un 10, pero bueno, no, es que no es un juego de suspenso. O sea, es un juego... se nota que es independiente, es para una sola cosa. ¿Veis? He coleccionado cosas, me faltaban. Vamos a ver cuántas me faltaban, ¿eh? A ver, me faltaban 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7. Jugando así, sin más, del tirón. ¿Y música? 1, 2, 3. 2, 3. Porque 3, ¿eh? O sea,
He completado casi todo el juego completo. Del tirón. En una hora y media, ya 40 minutos seguramente. 40 minutos. Ha estado bien. Lo subiré así sin más, aunque incluso con... Como cuando he tenido que reiniciar, para que veáis que tiene sus problemitas también, que pues igual la cámara, ¿no? O los bugs de colisión, que pueden estar un poquito mal. Pero bueno, eso se puede solucionar. Seguramente con un parche más adelante lo solucionen. Ha parecido bonito, pero no creo que lo solucione porque es juego independiente, no le van a dar mucha más caña. ¿Recomendaría el juego? Bueno, pues si quieres algo independiente, ¿te gusta lo independiente? ¿Te gusta algo bonito? ¿Te gusta simplemente sumergirte en... ¿cómo decirlo? En un mensaje. Pues sí, no voy a decir que no. Y nada, mis felines, felinas, para que el vídeo no se haga más largo, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Esto lo voy a subir del golpe, en plan estreno. Y espero que os guste. Pues que ha sido en plan Little Fortune. Lo he visto ahí, que sabía que duraba poco. Y ya está. ¡Agur!